atravesando los muros sórdidos del patíbulo. Viaja nuestro canto infiltrado a los oídos de los compañeros tras la reja, en las bóvedas de presa, en los subterráneos de la democracia ocultan su fiereza y festinan con el dolor de toda la manada. Pero la dignidad no se tranza ni ante el filo de su espada, ni ante el paredón de la muerte, ni ante la represión más cruenta. Son lecciones de... buenas noches compas. Tenemos un programa especial aquí en Radio Zapote. Tenemos un compañero que viene desde Chile. Vamos a actualizar un poco la situación sobre lo que está sucediendo, dado que pues hace como una hora empezó el paro nacional en ese país hermano nuestro. Bueno, primero que nada, pues le pido al compañero que se presente y nos platique de dónde viene. Muchas gracias, Mateo. Bueno, yo soy un estudiante de Chile del área de la educación. Ahora me encuentro en México y bueno, tengo mucho contacto y mucha información con respecto a lo que está sucediendo en Chile, y me gustaría compartir un poco del análisis que se está haciendo y que está fuera del cerco informativo que mantiene en este momento el país y el gobierno de Piñera. Bien, vamos a cubrir tres temas, ¿no? Pues vamos a hablar un poco sobre la historia del levantamiento popular estudiantil en Chile desde el 2006, lo que se le conoce como la rebelión de los pingüinos, algunos antecedentes y luego el desarrollo histórico, ¿no? De cómo estos estudiantes que se volvieron militantes desde muy jóvenes, pues se volvieron ya maestros y se volvieron ya gente grande y luego continuaron con la lucha y de alguna manera convocando a todo el pueblo chileno, ¿no? También vamos a hablar un poco sobre los sucesos de las últimas movilizaciones de los últimos 10 días y de los primeros días, y luego vamos a cerrar el programa pues hablando de los casos de violaciones extremas de derechos humanos, ¿no? Los casos más terribles que se han dado de la represión en Chile de parte de este tal Piñera. Bueno, vamos a dejarlos con una rolita antes de empezar, y este va a ser un programa desde la tormenta sobre el paro nacional en Chile. Los dejamos con Feula Huacha, Semillas de Libertad. Bailarina, inventora y pintora y mucho más. Quería que en el mundo nada
nadie hiciera falta. Y aún le pongo empeño para que nadie quede atrás. La inocencia del comienzo está teñido de experiencia. Sigo siendo la misma con curiosidad en su esencia. He cultivado paciencia, he crecido la esperanza de sembrar conciencia donde sea que se planta. No sabía mucho, pero sí sabía que con amor en el mundo esto podría crecer. Tan solo un rebotear del cielo dejó caer. Más un rayo de luz para verme florecer. No entiendo mucho, pero sí entiendo que hay que siempre luchar para florecer, mujer. Con raíces en la tierra y con alas para volar. Si sembras rebeldía, cosecharás libertad. No sabía mucho, pero sí sabía que con amor en el mundo esto podría crecer. Tan solo un riego diario del cielo dejó caer. Más un rayo de luz para verme florecer. No entiendo mucho, pero sí entiendo que hay que siempre luchar para florecer, mujer. Con raíces en la tierra y con alas para volar. Si sembras rebeldía, cosecharás libertad. Transmitiendo desde las cabinas liberadas de Radio Zapote, aquí a nuestros 18 años de mantenernos como una organización autogestiva y pues como una radio comunitaria en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Que está muy bellamente grafiteada en estos momentos. Sí, tiene más de 200 pintas, ¿no? Esto a raíz, ¿no?, del paro de mujeres que se hizo durante 2 días, pues demandando la renuncia de Jorge Andrade y del secretario académico de la Escuela Nacional. Ya pasando al tema principal, bueno, me gustaría hablar un poco de la génesis de este movimiento, de esta explosión que se dio en Chile, este estallido social, principalmente de las raíces, cómo el movimiento social tuvo relación con esto, con un apoyo tan transversal que va desde la... Es transversal en tanto generaciones, en tanto incluso en muchos ámbitos clases sociales, grupos afines, dígase, no solo hasta los perros de la calle que salen a protestar y ayudan a la gente contra la policía. Hay dos sucesos súper importantes que son, uno es el, para entender todo esto, es la dictadura que se da en Chile después del el ascenso democrático de Salvador Allende entre el 70 y el 73, y que en el 73 se da un golpe de estado por parte de la derecha fascista de la mano de Augusto Pinochet, ayudado por la CIA. En este momento se empieza a dar cuáles generan como las principales como cambios económicos con los que la llamada Constitución de 1980, que es la base para toda la transformación neoliberal que hace Chile ser la capital del neoliberalismo en la... Luego de todo este proceso donde se privatiza la educación, los medios de transporte, la salud, las aguas, se genera un Estado fuerte, se genera una policía secreta, en fin, y una de las cosas más importantes, se instaura un sistema de pensiones que va directamente todo el trabajo, todo el dinero que se va en los impuestos de la clase trabajadora, se va directamente a privados, y los privados administran ese dinero y luego le devuelven una mínima parte de lo administrado al pueblo trabajador. Estas enormes sumas de dinero son las que finalmente mantienen esta estructura, y durante cuando ya se pasa a un gobierno democrático en los 90, se pasa a modernizar este sistema con estos gobiernos de disque izquierda que van transando de a poco con esta dictadura, después de este plebiscito que viene a ser como un tanto simbólico para pasar a este modo de gobierno mayormente democrático, sin los militares en la calle. Recordemos que en Chile durante esos 17 años de dictadura hubo 10 años de toque de queda, es decir, que la gente no podía salir de sus casas después de las 10 de la noche y así. Todos estos movimientos, todo esto que sucedió, esta represión, generó un hito en Chile. Pese de que la dictadura en sí no acabó, sí es importante recalcar que en este proceso transicional, lo que sucedió realmente es todo lo que en los 90, Pinochet, que era el jefe máximo del gobierno, algo así como el presidente, el jefe supremo de la Junta de Gobierno, pasa a ser como que renuncia a su poder como de dictador a cargo y
toma el cargo de jefe máximo de las Fuerzas Armadas. Entonces, ese periodo transicional de supuesta democracia es el paso a una pseudo-democracia donde él en realidad puede tener un golpe de Estado en cualquier momento. Y luego, bueno, luego lo detienen, pasa un año preso allá en Europa. Lo retienen, en realidad no... preso no. Bueno, entonces, retomando, el 2006 estos estudiantes secundarios levantan un movimiento transversal que a lo largo de todo Chile, sin el apoyo de los adultos y todo, solamente entre ellos, y es un movimiento impresionante porque es solamente de secundario. Se lee que este movimiento tiene una repercusión en el 2008 y tiene una repercusión muy intensa en el 2011. Lo que no es casualidad, ya que precisamente aquellos estudiantes del 2006-2008 ya estaban dentro de las universidades en el 2011 y todos los estudiantes que estuvieron en la primaria durante el 2006-2008 pudieron aprender de este movimiento, vieron la movilización, vieron lo que significaba levantarse y todo y empezaron a participar también. El 2011 se da con una radicalidad total, donde se toman... Las universidades, hay universidades que están 6, 7, 8, 9 meses en paro, en paralización y toma total de las instalaciones o en distintos paros, movimientos activos, y los liceos, colegios, escuelas también, exactamente lo mismo. Y acá ya entra un apoyo popular bastante grande de los trabajadores y trabajadoras. Y este proceso es muy importante porque ya empieza a criticar directamente lo que es la constitución del 80, la constitución hecha en dictadura, y atacar precisamente las bases de al menos uno de sus pilares fundamentales, que es la privatización de la educación. Recordemos que en Chile la educación, dígase estatal, es carísima, es el equivalente de una universidad de paga de acá en México. Luego del 2011 se ganan algunos bonos, algunos criterios, unas pequeñas becas que nos dan algún grado de gratuidad, pero la verdad es que son bastante reducidas, muy acotadas, con muchas limitaciones y en fin, no es en ningún caso el derecho a la educación que nosotros estábamos peleando. Ya después del 2011, todos estos estudiantes que fueron universitarios, que en algún momento fueron secundarios de preparatoria en el 2006, ya pasan a ser muchos maestros, docentes y distintos cargos profesionales. Acá empiezan a incidir fuertemente en la juventud, porque ya empiezan a entrar en las escuelas públicas y todo, y empiezan a trabajar desde ahí. En paralelo, que se empiezan a levantar muchos espacios de educación popular, dígase, bibliotecas populares, escuelitas populares, espacios distintos espacios de trabajo, de talleres, de arte, ocupas que trabajan con la gente, en fin. Entonces, por medio de esta inmersión en la educación, no es para sorprendernos que el 2019, hace un par de semanas, la semana del 14 de octubre, se dé este estallido social iniciado por estudiantes secundarios, precisamente por un liceo de mujeres que inicia esta evasión masiva en el metro luego de que se vuelva a subir la tarifa de horario punta, de horario pico, donde ya sube a algo así, digamos, 20 pesos mexicanos, más o menos, que son estos un equivalente de 30 pesos chilenos, más o menos. Luego de que en estos últimos 2-3 años el transporte ha subido alrededor de 4 veces con fuertes sumas, y lo otro es de que es uno de los transportes más caros del mundo, teniendo también como en Latinoamérica el triste récord de ser también de los más altos respecto al salario. Es solamente el inicio, la razón, la gota que rebalsa el vaso, porque ya cuando empieza este estallido social, Piñera inmediatamente intenta revertir de una forma bien fraudulenta este aumento de la tarifa, pero ya la gente no está en las calles por la tarifa, la gente está en todo Chile y ese transporte, el sistema de metro, solamente se encuentra en Santiago y ya la protesta tiene un carácter nacional. Entonces ahí de lo que estamos hablando ya es de la protesta en términos de... va directamente a un cambio estructural que se refiere a esta constitución, se refiere a este sistema neoliberal, a esta esclavitud capitalista y todo lo que conlleva. Luego se unen casi en paralelo un chingo de otros grupos estudiantiles también secundarios, es decir, de preparatoria, y ya finalmente, poco antes de este viernes, donde se da el estallido social
potentísimo. Ya habían participado grupos meramente de trabajadores donde tumban las rejas del metro y acceden y hacen estas evasiones masivas. Frente a lo que el gobierno, ya no solo con reprimir, no solo con poner la policía militarizada al interior de las estaciones del metro y dispararle a la gente dentro de las estaciones del metro, sino que empieza a trabajar con este sistema mitad público, mitad privado, que es el sistema del metro, y empiezan a castigar las evasiones masivas, y el metro ya no paraba en ninguna estación donde hubo evasiones masivas. Por lo que la gente tomó la decisión de sentarse en la orilla del andén. Toda la gente se sentaba a la orilla del andén, cosa que la única forma que pasara el metro es de que le cortara las piernas a la gente. Al hacer eso, el metro ya dejó de pasar y se cortó todo el sistema de transporte de Santiago, y es precisamente ahí cuando se da el estallido social. Y la gente debe irse caminando a sus casas, luego se empiezan a hacer barricadas en todas las esquinas, se empiezan a hacer cacerolazos en cada una de las esquinas, las protestas ya llegan a los barrios, ahí la represión incrementa, y de repente desaparece por un breve momento, aumenta el número de... empiezan a haber saqueos masivos, empiezan a haber estaciones de metro quemadas, y finalmente a las 2:30 de la noche, 1:00 a.m, el presidente Piñera decreta estado de emergencia y de que va a sacar nuevamente, después de tantos años desde la dictadura, a los militares a la calle a reprimir al pueblo. Hubo un giro político, ¿no? En ese momento en el que estábamos, bueno, nosotros desde acá estábamos viendo que era una serie de protestas masivas con una serie de reivindicaciones sociales, y de repente se empezaron a suceder cosas que no podíamos creer, ¿no? La represión se volvió muy extremadamente brutal. Empezamos a escuchar de violaciones contra las compañeras manifestantes detenidas, ¿no? De tocamientos, ¿no? De formas de tortura sexual. Empezamos a escuchar de que había gente fallecida en incendios, en casos extraños, ¿no? Empezamos a escuchar de atentados extraños, ¿no? Donde se daban esta serie de incendios, ¿no? En el metro, de manera muy sospechosa, ¿no? De manera muy, muy difícil de hacer, ¿no? Para un movimiento social. Y entonces empezamos a darnos cuenta que esto ya no era una serie de protestas, ¿no? Sino que iba a empezar un proceso político muy difícil y muy largo, en el que la sociedad civil se iba a tener que enfrentar a un gobierno que se había, pues, radicalizado, ¿no? En su idea de legitimidad para reprimir y hacer todo lo que fuera necesario para controlar a la población. Y luego aquí viene el segundo, yo diría que el segundo momento, ¿no? Ya cuando la población, o sea, según lo que hemos visto en los medios libres de los compañeros que están allá, se organiza para resistir a esa represión tan brutal, ¿no? Para denunciarla, para pedir el apoyo internacional. ¿Te parece si pasamos otro corte musical y luego continuamos con esta... Perfecto. Haciendo pues la síntesis, ¿no? De tanto, de una situación tan compleja. Estamos aquí desde La Tormenta, estamos transmitiendo en vivo desde las cabinas liberadas de Radio Zapote. Hay una disculpa, tenemos algunas fallas con los micrófonos que han aguantado todo el año de alguna manera. Pero pues aquí estamos haciendo lo que se puede con lo que es completamente autogestivo. Los empresarios están indignados. Este año se han registrado más de 130 atentados incendiarios que atribuyen a delincuentes mapuches. Formado, cara redonda, frente estrecha, pómulos pronunciados, de aire grave, sombrío, como desconfiado, raza indómita, ¿de qué respeto habla el Estado? No hay trato, no, no hay entrevistas a la historia. Esta cultura no cabe en un museo, chivateo, la sangre pesa más que el agua, catrileo. A la prensa ya no le creo, terroristas y mapuches, todos al mismo saco, permanece en la trinchera como el negro matapacos. Lucha por la vida y sobrevivir será difícil, en la Araucanía se planea un nuevo atraco, florecerá el canelo, también la flor del queupo, como respeto de machi que permanece con el tiempo, como el viento, como el agua, como gente de la tierra, inca, chileno, español, no hay tregua con su guerra. No me hablen de justicia, el sur es campo y se puso hardcore desde que enviaron la milicia, desde que el gobierno quema bosque y planta vinos con prisa, cuánto niño baleado sin salir en las noticias. Ellos se imponen con miedo, ellos se imponen con bala, pero no saben de nuestro odio, que es odio y fuego. Es odio y fuego. Es odio y fuego. No defender un progreso
que se esmera por doblegar, poner la pata encima y extender su frontera, con guerras disfrazadas de campañas para pacificar y relatar luego esa mentira en la escuela. Si una empresa saquea las tierras que escasean, ¿quién es quién para juzgar? Que tengan fuego las ideas. Yo no soy mapuche, pero conozco bien mi piel morena. Latinoamérica y Arauco corren por mis venas. Si tus derechos los vendieran en una subasta, odiaría y mendigarle dignidad al que te aplasta. Legitimar la lucha que no tranza si el mapuche avanza por no haberse contentado con promesas falsas. El pueblo va a vencer, tiene que aprender de Lautaro. Toqui bravo sin temor a levantarse contra el amo. Un gran ejemplo para la juventud es ver al mapuche alzado y la miseria conformista del que aguanta dominado. Que lo que hacen es violento, perfecto, pero compare que sea honesto. Un allanamiento sangriento con niños adentro, con peñas pagando por ciento en cárceles del gobierno, con causas sin fundamento, solo para causar remordimiento. Dale tierra a quien la trabaje y devuelve lo usurpado. Tranquilidad para los niños del territorio recuperado. Que quede claro que entre Wincas también hay compañeros y que juntos de algún modo tomaremos por asalto el cielo. Cuidado con los pacos que balean por la espalda. Cuidado con tu tierra porque intentarán comprarla. Cuidado con las trampas que el Estado Winca trama. Solo la fuerza logrará lo que no pudo la palabra. Ellos se imponen con miedo. Ellos se imponen con bala, pero no saben de nuestro odio, que es odio y fuego. Ni España con espadas, ni Chile con balas han podido contra la fuerza de la sangre araucana. Países diferentes, pero el mismo remate, tener el territorio para dárselo a un magnate. Nunca fue por la razón, siempre por la fuerza, y por la televisión lo que te dice la prensa. Es que la reacción del mapuche es violenta, pero con mi gente a eso le llamamos resistencia. En la escuela le pusieron pacificación de la Araucanía a esa historia tan sangrienta. Le llamas educación a lo que nada te cuenta y te mientes sin tener ni una vergüenza. Al rico el Estado lo respalda y con plata de tu impuesto se financia cada arma. Como el karma, algún día esa bala que lanzó el asesino sentirá su propia espalda. Más de un pueblo indígena está amenazado por el capitalismo que quiere arrasarlo todo. El costo del desarrollo es que no quede nada y por mientras consumir lo que se nos dé la gana. ¿Cómo sería que un día cambiarán por gas el aire que tu hijo respiraba? El canto de los pájaros por cartuchos de bala, la cara de felicidad por miradas cansadas. La rabia del mapuche crecerá en la batalla con la misma fuerza de una araucaria. Por su tierra sagrada no darán un paso atrás, por un mapuche muerto mil se levantarán. Es odio y fuego. Es odio y fuego. Bueno, Radio Zapote. Radio Zapote. A ver. Ahí sí. ¿Ahora reencauza todo? Sí, ya, bueno. ¿Seguro que está...? Sí, ¿sí? Está. Ah, ya, chido. Bueno, una parte bien importante de todo esto es como estábamos tomando todo el área de la educación, precisamente el primer castigo ejemplar que está dando el Estado en este momento es contra un docente, contra un profesor de matemáticas que se llama Roberto Campos. El cual fue acusado de destruir uno de los torniquetes para ingresar al metro, el Metro San Joaquín, un sector popular de Chile, donde fue como uno de los metros donde, recordemos que durante estas tomas del metro no se dañó el metro directamente, lo que se dañó fueron las vías de acceso, porque ese es precisamente el problema, el acceso a un transporte digno y de calidad. Entonces lo que, bueno... Y gratuito. Entonces lo que pasó es de que durante muchísimas de estas protestas se dañaron, se destruyeron los torniquetes porque se corrió una información verídica de que aquellos equipos son traídos directamente desde Europa, entonces se hizo el daño estratégico de romper los torniquetes, cosa que no pudieran como restablecer su funcionamiento en la prontitud. Ah, eso es algo que no habíamos escuchado hasta ahora, ¿no? Esa información. Bueno, se ha conocido muchas informaciones así, como se ha vuelto un movimiento muy transversal, muchos trabajadores y trabajadoras del sistema público, de informática, de un
gente de, ¿cómo se llama?, prevencionistas de riesgo, van apoyando cada trabajador desde su rubro, aporta con algún conocimiento que es sumamente útil para las manifestaciones, que sean más efectivas, más seguras y todo. La cosa es que cuando se dan estas evasiones masivas, llegan miles de personas al metro en muchas de estas estaciones y se toman totalmente el metro, expulsan a la policía y grupos de encapuchados van directamente y atacan estos torniquetes y estos validadores del metro. Al hacerlo, impresionantemente tienen un apoyo popular enorme, porque es precisamente lo que se está atacando, el ingreso al metro, y a este profesor se le identifica luego de un trabajo de la policía de investigaciones, si no me equivoco, donde empiezan a revisar qué estudiantes, qué trabajadores frecuentan el acceso a ese metro y cómo podrían tener que ver, podrían calzar con alguno de estos encapuchados, y así en algún momento llegan a este Roberto Campos. Algo que se está defendiendo mucho en Chile es el derecho como a la protesta legítima y, por otro lado, la digna rabia. Al final esto es un caso de más de impunidad y de castigo ejemplar, porque durante estas manifestaciones hay policías que han declarado haber violado compañeras y su castigo es firma quincenal y se le echa a la institución. Militares que han atropellado personas, la han asesinado inmediatamente y su castigo es no pueden volver a conducir vehículos militares y se les devuelve su fusil y vuelven a reprimir las calles. Entonces, cuando vemos eso, vemos cómo a los empresarios corruptos en Chile se les castiga luego de robo de miles de millones de pesos, lo que hacen es castigarlos con una clase de ética. Entonces los empresarios reciben clases de ética, mientras que este profesor, por romper un validador, que saldrá un par de millones de pesos, pero no los miles de millones de pesos que se roban los empresarios de las farmacias, de los supermercados cuando se coluden, los sistemas de salud, de los sistemas de transporte. El castigo que él recibe es la ley de seguridad del Estado, es decir, un delito terrorista, donde se le tiene que tener privado de su libertad en una cárcel de máxima seguridad y, como nos dice su compañero, su pareja, se determina que él es un peligro para la sociedad por ser profesor precisamente y acceder a estudiantes a los que él podría estar manipulando. Lo que es una clara prueba de cómo este es precisamente lo que temen, es que el sistema educativo sea de una u otra forma subvertido por la crítica, por el pensamiento, por mostrar la historia y así. No es de extrañar que hace un poco el gobierno de Piñera haya quitado horas de las clases de historia, de las clases de educación física y música, cosas que viene intentando desde el gobierno del 2011, pero no es menor que se quiten las clases de historia. Entonces, precisamente con este ingreso de estudiantes movilizados al sistema educativo, en tanto maestros, profesores, dígase, se mantiene este proceso crítico y las y los estudiantes del sistema escolar están muy bien informados y son bastante críticos del proceso que se está dando, lo que es del terror para el gobierno neoliberal. Ese es uno de los factores que explican. Mateo, no te escuchamos. Mira, creo que este está bueno. ¿Me escucho yo todavía? Sí, perfecto. Yeah. Bueno, ese es uno de los factores que explica cómo se ha dado un movimiento, ¿no?, así tan fuerte de parte de los jóvenes, que en realidad pues el centro de todo siempre está en la educación, ¿no?, en la formación que se le da a los jóvenes o en la formación que no se les da. Pero un punto central
que sentimos que no se ha cubierto mucho en los medios de otros países es pues esta cuestión que, de la que también tenemos experiencia en México, que es toda esta complejidad entre saber si las manifestaciones en donde hay violencia y hay represión, hay una respuesta activa, ¿no?, directa de la población, y que se les llama en Chile los capuchas, ¿no? Pero también se da mucho la toda esta paranoia, ¿no?, y todos estos hechos también de que hay grupos de choque que se infiltran como capuchas y actúan de parte del gobierno para crear confusión, ¿no? Esto crea, causa una posición en la opinión pública en la que mucha gente comúnmente considera que todos los manifestantes que pintan cosas, que destruyen cosas, que quiebran vidrios, que destruyen torniquetes, son grupos de choque. O son grupos infiltrados, ¿no? Entonces esto en las últimas movilizaciones pues ha aumentado cada vez más, ¿no? Y en las sectores de enfrentamientos, ¿no?, entre la población civil y los carabineros, está sucediendo mucho, pero también como una forma de defensa popular. Entonces, ¿podrías platicarnos un poco sobre esta distinción para...? Exacto. Mira, suceden varias cosas. Como bien dices tú, hay una parte que tiene que ver con el problema de la opinión pública y cómo se mediatiza un montón de cómo se mediatiza la protesta y se habla de la violencia y algo, una palabra que acá en México la prensa ocupa muchísimo y que sobre todo para las pintas, que es el tema de los vándalos y la vandalización de la protesta y todo el asunto y la delincuencia. Bueno, precisamente en Chile hoy en día se tiene muy bien visto a los capuchas, los encapuchados, porque son quienes defienden a la masa pacífica, familiar, a quien quiera protestar al núcleo central, con barricadas de esta policía represiva que entra con perdigones, balines de goma, balines de plomo y, bueno, un chingo de lacrimógena. Entonces, ellos con sus barricadas, con sus piedras y todo, protegen a la gran masa protestante. Por ejemplo, esa gran protesta que vimos el día viernes, cuando se cumplió una semana desde el día viernes 18, eso se pudo dar en buena parte porque habían encapuchados protegiendo esa manifestación en los límites y en los bordes, donde estaba la policía reprimiendo, hostigando y así. Y eso ha sido muy valorado. Muy valorado también es cuando se da cuenta de que en todos estos saqueos, que han sido de múltiples naturalezas, muchos de estos encapuchados entran, sacan cosas y los bienes como de, dígase, de lujo, televisores o como aparatos grandes, se arrojan a las barricadas, pero los artículos de primera necesidad se reparten en la población, principalmente a los grupos de la tercera edad. Entonces ahí vemos como que hay no solo una conciencia de clase, sino que una comprensión real de lo que está pasando, porque es precisamente la tercera edad la quizás más golpeada del grupo humano que de Chile, azotados por el sistema neoliberal. Y esto nos lleva a toda esta historia que hemos escuchado mucho en México de cómo fue con Pinochet en la dictadura, cuando se experimentó por primera vez esta idea neoliberal de un esquema privativo de pensiones para los trabajadores, y que fue México el segundo país donde se aplicó con las Afores, y pues, Honduras sería el tercer país, ¿no?, donde se aplicó este esquema neoliberal, y ahora se ha extendido por el mundo, ¿no? Claro. Algo muy interesante de ver y muy importante es de que, claro, se asienta este sistema de privatización de las pensiones, donde los bancos, los grandes accionistas, gerentes comerciales, en fin, son los que manejan los dineros de los trabajadores, invierten y ocupan en su empresa, y se supone que multiplican el dinero para luego dar un pequeño porcentaje a las y los trabajadores en su momento de jubilación. Sin embargo, la radicalización y el blindaje total de estos empresarios y que ganen y ganen y ganen dinero se da en base al trabajo que ha hecho la Concertación, es decir, el grupo de izquierda que toma las riendas democráticas del país cuando ya se acaba el golpe de Estado. Este es un sistema de pensiones que entrega en la realidad
si no me equivoco, un 60% de la población chilena trabajadora jubila con menos de 160 mil pesos, recordando que el sueldo mínimo en Chile es de 300 mil pesos. Si ya es absurdo vivir con un sueldo mínimo de 300 mil pesos, o bueno, sacándole las imposiciones en un sueldo de 285 mil pesos en la realidad, si ya no se puede vivir con eso, estando en la tercera edad, teniendo que pagar un chingo de medicamentos, ya que la salud es privada, no te alcanza. Entonces las personas tienen que elegir entre comer, entre pagar cuentas, entre pagar su salud, entre pagar transporte, en fin. Por lo que hay una altísima tasa de suicidios de la tercera generación. Hoy en día, o sea, de la tercera edad. Tú ves... tú puedes ver como que una parte importante, un cartel que se repite mucho en Chile, es de gente de la tercera edad que sale a protestar y en su cartel pone: yo estoy aquí por todos los que de mi edad que se suicidaron para no ser un problema para su familia. Y es un gran número de la población, que son precisamente gente que en horario punta del metro se aventaba al metro y moría ahí. Bueno, y todo esto nos explica lo que nos comentabas, ¿no? De estos videos que se hicieron virales donde el medio corporativo oficialista trata de entrevistar a una señora de la tercera edad para que se queje de las manifestaciones y le responde la señora que... Bueno, que tiene... da un total apoyo a los jóvenes y estudiantes que son sumamente valientes y critica a su propia generación porque se han vuelto, según palabras de ella, una generación de cobardes. Y lo que tampoco es para juzgar, porque precisamente aquella generación es la que sufrió todos los embates, toda la violencia, la tortura, las desapariciones, las miles de muertes del sistema dictatorial de Pinochet. Entonces... ahora quiero contar un ejemplo pequeño, pero claro. Cuando se retomó el toque de queda ahora con Piñera, el padre de una amiga que vivió toda esta violencia de la dictadura, al ver a los militares en la calle, a él se le cierra la garganta y no puede hablar. Queda con un mutismo selectivo, un trauma tal que no puede volver a hablar. Entonces, no es menor el trauma de la dictadura. La gente, la generación que, en fin, en los 80, vivió una violencia tal que hasta el día de hoy les cuesta mucho, les atemoriza mucho ver nuevamente a los militares en la calle. Y bueno, por eso precisamente todo esto parte desde el grupo estudiantil que se liberó un tanto de esa violencia, de ese temor. Y lo que nos contabas también de este anciano que estaba en las barricadas y le entregan la despensa, ¿no? Cuando... Claro, si no me equivoco, eso en Villa Francia, que es una villa histórica... Tradicionalmente de la resistencia. De la resistencia, exacto. Bueno, aprovecho de recomendar mucho que se siga para ver el proceso chileno y lo que se está dando, un medio alternativo como Villa Francia, Radio Humedales, ¿qué más puede ser? Piensa Prensa también. O Prensa Piensa, una de dos. Piensa Prensa, piensa, o Pal Chile, ¿no? Ajá. Están los compañeros de Radio Humedales, compañeros de Radio Placeres. Claro, Radio Curru. Otros colectivos feministas, ¿no? Como la Zarzamora. Claro. Este colectivo Matico, buenísimo también. Radio Curruf, ¿no? De los mapuches, Radio Ocán, también mapuche. Claro. Los primeros días se estuvo compilando la lista de medios y cada vez aparecían más medios libres en Chile de los que de por sí conocíamos, ¿no? Con la red que se ha armado desde los tejemedios. Claro, esto lo pueden buscar en Facebook, en Instagram, en fin. Y bueno, también es importante ver de que han sido bajadas sus cuentas. El Estado ha estado trabajando muchísimo informáticamente para no solo bajar los videos de denuncia donde sale la policía jalando cocaína, la policía disparando al cuerpo directo de los manifestantes, videos donde salen gente siendo torturada, en fin. No solo se bajan esos videos, sino que también se ataca directamente a los medios de comunicación alternativos y se les baja sus cuentas, se les bloquea, se les reporta, principalmente en Facebook, pero ya también en Instagram y así, Twitter también. Sí, bueno, pues teníamos acá una pequeña compilación de datos y hechos que podríamos repasar y nos tardaríamos toda la noche, pero bueno, de las últimas movilizaciones podemos hablar del 4 de noviembre, ¿no? Vamos a ese punto en lo que se llamó la convocatoria al Superlunes.
Ese día en Santiago de Chile hubo evasiones masivas, al mismo tiempo que hubo cortes, o sea, bloqueos de avenidas y calles y barricadas en ciertos sectores. La Plaza Italia, ahora ya renombrada Plaza de la Dignidad, se llenó completamente. En este punto, cuando se dieron ya enfrentamientos entre grupos militantes y los carabineros, viene este famoso video que tanto impulsaron los medios de corporativos, donde le cae una molotov, ¿no?, a dos policías de fuerzas especiales. Claro. Y que solo mostraban este video y no mostraban toda la represión brutal, ni mencionaban las violaciones claro, y todas las demás cosas que sabemos, ¿no? Algo de destacar ahí es que el año pasado se asesinó un peñi, un comunero mapuche llamado Camilo Catrillanca, y cuando se le asesina, todos estos videos de las cámaras GoPro, la policía ya, todas las fuerzas especiales portan una cámara GoPro, y todos esos videos, las tarjetas de video misteriosamente desaparecieron, y durante 2 meses no se tuvo información de ninguno de estos videos, de quién había sido el asesino, cómo se le mató, en fin, cosa que todavía no queda muy claro. Y sin embargo, cuando le tiran esta molotov a estas dos pacas, el video era el de GoPro, ¿no? En 20 minutos está el video en las redes sociales y en todas partes. Sí, no entendí yo por qué el video era tan claro, ¿no? Tan claro. Bien hecho. Y lo otro, bien. Bueno, no, yo siento que son de las cosas que nunca vamos a saber muy bien si es que realmente. ¿Qué sucede? Porque se habla mucho de que, bueno, de partida, ambas carabineras, no, ninguna queda con lesiones mayores, no se les prende el pelo, es muy extraño. Se habla de que tenían retardantes en el cuerpo, no se sabe. Ha habido toda una serie como de discusiones respecto a cómo sucede esto, de que no tienen quemaduras graves, de hecho quedan con un 2,5 del cuerpo quemado. Y lo que, curiosamente, cuando uno tiene una quemadura de un menos de un 10% en Chile, uno no ingresa a urgencias, sino que va a una parte menor de la del hospital, donde heridas más leves, y sin embargo ellas quedaron en la parte de mayor urgencia, tuvieron visitas del alcalde de Santiago, y en fin, como que tuvo toda una repercusión mediática y todo, cuando en realidad fueron heridas bastante leves. Y también es muy curioso que sean heridas tan leves para haber sido una molotov, teniendo en cuenta que la policía cuenta con todo un equipo de retardantes y todo, y por algún motivo no, cuando se ven las heridas de ella son mucho menores que las de muchas manifestantes cuando le arrojan gas pimienta en la cara, que quedan con toda la cara quemada, con irritada, ¿no? Claro. Entonces son de las tantas cosas que nunca vamos a ver. Y ahí quiero retomar un punto, Mateo. ¿Sí? Que era cuando me hablabas de la violencia y de que ha sido una violencia confusa, porque precisamente hay muchas cosas que son de la digna rabia, que es todo este ataque a los torniquetes, represalias contra las comisarías que han torturado, violentado a la gente, un espectacular ataque que se dio a la sede del partido de la Unión Democrática Independiente, que viene a ser algo así como el PAN, o quizás más de derecha, que es el partido que deja la dictadura. Y es que curiosamente se han dado muchos casos donde se ven encapuchados saliendo de los furgones policiales y que van, se infiltran en las marchas y así. Como también, justo el día en que se declara el toque de queda, hubo un incendio espectacular en el centro de Santiago, donde lo único que se quemó fue una escalera antiincendios. Entonces, un edificio enorme se prendió por completo, desde el piso 11, la escalera hacia abajo, solamente la escalera antiincendios de la Compañía de Electricidad de Chile. Entonces, es muy extraño, como que la pregunta es, ¿cómo? ¿Qué encapuchado tiene la fuerza para tirar una molotov hasta el piso 11 e iniciar este incendio? Y bueno, que ese incendio salió en todas partes, en toda la televisión chilena, y luego entonces toda la gente diciendo hay un caos total en Santiago, están quemando los edificios, en fin, de grandes proporciones y todo. Y se volvieron locos, están destruyendo todo, ¿no? No tienen control, hay que sacar a los militares, ¿no? Y entonces luego de eso Piñera saca a los militares. Y bueno, asimismo también hay muchas imágenes de cómo se mete policía por partes como secretas del metro y ingresa dentro de las estaciones de metro. Y curiosamente hay
el sindicato del metro, dice: los incendios iniciaron en zonas secretas donde, y zonas clave donde se solamente podría acceder un trabajador, una trabajadora del metro que conozca muy bien el metro, o bueno, aparatos ya de policía que estén muy bien informados, dígase. Y lo otro es, ¿qué grupo tiene la capacidad de levantar 8 quemas simultáneas del metro, de estaciones de metro, en menos de una hora pueden quemar todo eso? Entonces estamos hablando de un equipo altamente preparado y bueno. Incluso esas fueron declaraciones, ¿no? De uno de los dirigentes de los trabajadores del metro, ¿no? Exacto. El sindicato del metro de partida viene hace mucho tiempo criticando de que en realidad el sistema de transporte del metro podría funcionar perfectamente pagando la mitad de lo que se está pagando y podría pagársela a todos los trabajadores perfectamente, pero el tema es de que hay un lucro para los sostenedores privados de este. Entonces han defendido completamente las manifestaciones y también han señalado lo extraño que ha sido toda esta quema de los metros, porque la verdad puede que uno que otro sí hubo una rabia directa hacia el metro, pero la gente en realidad nunca ha querido atacar directamente las estaciones del metro en tanto transporte, porque es lo que ellos ocupan para movilizarse a lo largo de Santiago y es algo que nos da algo de dignidad. El tema es atacar los validadores, los torniquetes que no nos impiden ingresar al metro y nos roban en cada ingreso. Sí, es que, bueno, digo que es muy confuso porque ese es el objetivo que ellos tienen, pero lo que pienso es que una táctica muy lógica de guerra psicológica es causar confusión en las organizaciones civiles y sociales y en la comunidad, ¿no? En la comunidad que los apoya, para que no se puedan organizar y no puedan crear un levantamiento capaz de tumbar a un presidente, ¿no? Entonces una buena forma de hacer eso pues sería enviar grupos de choque, hacer acciones infiltradas, destruir cosas, pero también que sea muy evidente que son grupos de choque, que son enviados por el gobierno, que tienen relación con carabineros, que salgan en videos hablando con ellos, que se suban a furgonetas, para que la población vea esos videos en las redes sociales y entonces piense que todos los grupos organizados que se encapuchan, que cometen acciones directas, son grupos de choque infiltrados y entonces estén en contra de ese tipo de protesta. Exacto. De hecho, bueno, donde mayormente siembra esa duda es en los grupos de izquierda, de una izquierda más progresista quizá, o más ciudadana, o menos politizada quizás, pero que finalmente termina pensando que todo es un montaje, que cualquier acción violenta es necesariamente de la derecha, cuando en realidad hay muchas cosas que responden a una digna rabia de un pueblo que ha sido explotado, que ha sido violentado, en fin, de grupos que pasan no solo hambre, sino que tienen que trabajar un chingo para poder llegar a fin de mes, o pagar las deudas, que al final la única forma de sobrevivir es endeudarte con el banco que te haga un préstamo y quedar encalillado por años. Y empieza la paranoia y el miedo, ¿no? En estas organizaciones de izquierda que sienten que todos son infiltrados, ¿no? Que cualquiera puede ser un policía. Que... Claro. Y bueno, ahora se levantó un movimiento muy curioso que ha sido muy alimentado por la derecha y protegido por la policía, que es el de los chalecos amarillos, que son grupos que van a proteger los supermercados. Y bueno, que también debo decir como que se difundió mucho de que grupos de saqueadores iban a ir a las casas, iban a asaltar todas las casas. Se dio una situación muy particular que fue de que los tianguis, ferias les llamamos en Chile, de repente estaban en medio de los tianguis y llega un grupo de saqueadores con pistolas en las manos y empiezan a robarle a la gente de los tianguis, una cosa absurda nunca antes vista, sí. Un tipo de saqueo insólito, y justamente la gente los reconoce y se dan cuenta que son policías, son carabineros, son pacos que son de una comisaría cercana y que entran ahí de infiltrados. La gente terminó sacándolos. Bueno, allá en algunas partes que pasó algo ya que cae en el absoluto absurdo, los narcotraficantes salieron a enfrentar a la policía y a sacarlos a balazos, una cosa extrañísima, y finalmente llega la policía uniformada a blindar a estos civiles y sacarlos de ahí, resguardarlos y todo estos asaltantes. Y eso se dio en simultáneo en varias poblaciones, es decir, barrios pesados de Chile. Y bueno, en al menos 3 de estos lugares se señaló que era policía que venía de infiltrada.
Justo estos grupos masivos de saqueadores organizados de parte del gobierno los vimos en México en el contexto de las movilizaciones que se dieron a nivel nacional por los gasolinazos, ¿no? Pero también estos chalecos amarillos los vimos apenas en la marcha del 2 de octubre con López Obrador, que sacó estas camisas blancas, ¿no? No creo cómo los llamaban, ¿no? Grupos de paz. los cordones de paz. Era exactamente como la misma idea. Claro, claro. Debe haber alguien ahí en Harvard, ¿no? Que se le ocurren estas cosas y las venden todos lados. La Universidad de Chicago. Pero claro. Bueno, no avanzamos ni un solo día acá en el resumen. Perdón. Pero bueno, faltó mencionar que ese mismo 4 de noviembre fue cuando el grupo Anonymous hizo un hackeo del INDH como parte de eso, como para solidarizarse, ¿no? Claro. Como siempre sucede con estos grupos de clandestinos, de hackers, cuando hay una gran represión en un país. Claro. Atacan el INDH, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, porque el director, amigo de Piñera, dijo que las violaciones a los derechos humanos no habían sido sistemáticas, cuando claramente el número de muertes, el número de detenciones ilegales, de torturas, de apremio ilegítimo, de faltar al protocolo por parte de la policía, son muchísimas. Entonces, ahí finalmente el sindicato del INDH sacó una... O sea, el grupo de los trabajadores como de planta empezó a hablar señalando que en realidad sí habían violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Y bueno, ahí habría que ver este tipo, que es de apellido Mico, si no me equivoco, qué beneficio recibe con todo esto de señalar que no hay violación a los derechos humanos y respaldar el actuar de la policía. ¿Y qué, o qué amenazas recibe, ¿no? Desear hacer algo tan horrible. Claro, yo creo que más que amenaza, él recibe beneficio, la verdad. Pero una combinación de las dos, ¿no? Claro. Bueno, ese mismo día hubo fuertes protestas es el sur, ¿no? En Viña del Mar y Río Bueno, y en el norte, que es Antofagasta y Arica. Ajá. Ahí empezó la decapitación de estatuas, ¿no? De, claro. De los... ¿cómo llamarlos? Conquistadores españoles, claro. Los genocidas españoles. Que Fernando de Aguirre es genocida, asesino del pueblo de Aguita, y por otro lado Pedro de Valdivia, de los que intentó asesinar al pueblo mapuche, pero la verdad es que el pueblo mapuche lo asesinó a él. Pero claro, y ahí los decapitan. Hay una imagen muy buena de... Muy hermosa. Bueno, hay muchísimas muy buenas, porque se han decapitado una serie de estatuas, se han quitado monumentos a Pinochet, pero hay una buenísima de la ciudad de Valdivia, donde decapitan a Pedro de Valdivia y lo arrojan al río Valdivia, si no me equivoco, desde el puente Pedro de Valdivia. Entonces es una serie de... de simbolismos tautológicos. Bueno, el 3 de noviembre también hubo una... como ligado un poco, ¿no? Esto que una idea del Día de Muertos, pues hubo una serie de velatones, ¿no? Por todo Chile. Claro. Ahora, el 6 de noviembre fue el vigésimo día de protestas. Recordemos que Evo Morales el día 19 de las protestas renunció, que fue ayer. Pero aquí las cosas, pues, se estaba empezando a ver que Piñera, ¿no?, iba a seguir reprimiendo hasta que le fuera posible. Y aquí se habla en muchas de las crónicas de que se empezó a descentralizar la protesta para que se extendiera a los barrios, ¿no? Claro. Y llegaron miles de manifestantes al Costanera Center. Ajá. ¿Podrías platicarnos de estas? Bueno, el Costanera Center viene a ser como... ¿Cómo se llama acá? ¿La Torre Latino? No sé. Sí, como un Big Grand, ¿no? Una Torre Latina, sí. Claro. Bueno, es, si no me equivoco, hasta el día de hoy el edificio más grande de Latinoamérica. Y es una... es propiedad de Horst Pohlmann, que es como el dueño de Cencosud. Es uno de los 5 multimillonarios más poderosos de Chile. Bueno, y turnándose siempre con la familia Piñera, con el mismísimo presidente de ahora. Y bueno, esta torre que se logra ver desde todo Santiago es como un ícono del sistema neoliberal, y está precisamente en el Barrio Alto. Hace un par de días
hubo un giro histórico en lo que respecta a las movilizaciones en general en la historia de Santiago, y es de que desde la anteriormente llamada Plaza Italia, ahora llamada Plaza de la Dignidad, en vez de marcharse hacia la costa, se fue marchando hacia la cordillera, y es justamente hacia la cordillera donde queda, empieza el Barrio Alto. Se empezó a ir hacia el Barrio Alto y tuvieron un chingo de miedo, pusieron un nivel de policía, policía infiltrada, y pero la gente era tanta que no pudieron contenerla. Ahí fue cuando se destruyó esta sede de la UDI, este partido que es como el PAN de extrema derecha, y un monumento a Jaime Guzmán, el ideólogo principal de la constitución de la dictadura. Y la idea era llegar al Costanera Center, y bueno, hasta el día de hoy lo tienen blindadísimo, muy asegurado, porque la verdad eso es algo que sí se quiere quemar, y yo dudo que la policía pueda hacer un montaje quemándolo, porque no quieren que se queme. Y porque hay muchos intereses aristocráticos ahí, ¿no? Exacto. Bueno, otros dos puntos a mencionar de estos días fue que el 5 de noviembre la policía irrumpe en este colegio y le dispara, ¿no? En un video que se hizo viral, a las piernas, ¿no? A varias niñas. Ajá. Ese fue un video muy fuerte, ¿no? Que se vio por todo el mundo. También el 6 fue cuando se anunció la cancelación de la Copa Libertadores. Claro. Y bueno, aquí tengo fuertes protestas en Villa Francia, y bueno, por la noche, ¿no? Desde ese 6 de noviembre, fuertes protestas en Villa Francia y en La Victoria. Claro. Poblaciones históricas de resistencia que fueron de las que más le hicieron frente a la dictadura. ¿No? Uh-huh. Y ahí está la radio Villa Francia, ¿no? También conocido radio comunitaria. Ajá. Aquí tengo datos de enfrentamientos en la Plaza Puente Alto y La Renca. Claro. En Renca sucedió, bueno, ahí volvemos al tema este de cómo sí hay autodefensa por parte del pueblo y que es legítima defensa. Por ejemplo, en Renca se atacó dos liceos estudiantiles, y se atacó a los estudiantes con perdigones, balines, lacrimógenas, y ya un par de horas después la gente, la comunidad organizada va y ataca las comisarías de donde fueron estos carabineros pacos a atacar a los estudiantes. Ya el pueblo enardecido, ¿no? Defendiendo a sus jóvenes. Exacto. Y bueno, en Quillota también se atacó una comisaría y se destruyeron buena parte de sus vidrios y así. Y bueno, la verdad es que ataques a comisarías han sido bastantes, y eso es simple, es la rabia de la gente que al saber de la policía está torturando, matando, disparando directamente a niños y niñas. En fin, hay imágenes de los pasemos a lo de los globos oculares. Hay una parte muy importante de toda esta represión e intento de mitigación de la protesta social, y que tiene que ver con cómo se dispara directamente al cuerpo. Y en estos momentos, si no me equivoco, llevamos 201 personas. 201 es la última cifra que escuchamos en los medios libres. Que han perdido la totalidad de un ojo. Y bueno, también hay el caso de un muchacho que perdió inmediatamente los dos. Perdió la visión total con tan solo 21 años. Como también hay niños de 12 años que también tienen un balín en el ojo, y es pérdida total del ojo. En solo 2 semanas y media, 3 semanas de protesta, son ya 201 casos. Sí, de estos 201 casos, si no me equivoco, son 6 menores que también perdieron un ojo en ese. Wow. Y también el caso fuerte de Gustavo, ¿no? Que perdió la vista completamente porque le cayó. Exacto. Y bueno, se están buscando registros de quien pueda tener, aprovecho de difundir, de aquella situación, de aquel momento de protesta en esta Plaza de la Dignidad, para poder denunciar y dar intentar romper un poco con esta impunidad que tiene la policía en estos momentos, y ver si es que se halla algún culpable. Tú tenías un dato respecto como el conflicto palestino-israelí, no sé si lo tienes ahora, Mateo.
Ah, pues es, sería un buen momento para mencionarlo, ¿no? Lo que también muchos compañeros que han hecho el análisis han mencionado es esta relación que es pública, tanto en México como en Chile y en varios países, que el gobierno de Israel manda agentes de seguridad o agregados militares a vender sus servicios de entrenamiento a las corporaciones policíacas y al ejército, ¿no? Una de las prácticas que han tenido durante estos años en Palestina, este ejército terrorista israelí, es utilizar estas armas de disuasión, de control poblacional, que no deben de ser letales, pero las usan de una manera que sea letal para lesionar a los manifestantes. Uh-huh. Aquí lo importante es dejarlos lisiados, de manera que en la cultura palestina no se vuelvan mártires, sino que se conviertan en una carga económica y social para la comunidad y para la familia, en tanto que los tienen que atender en el hospital. Y también es algo pues deprimente, ¿no? Desmovilizador, ¿no? Claro. Y que causa muchísimo terror el quedar lisiado, el quedar ciego, ¿no? Claro. Esto hace, por allá de 2015-2016 en Palestina se utilizaba como ahora se está usando en Chile, estas balas de goma, ¿no? Perdigones o demás disparados a los ojos. Aquí lo vemos en México en 2012, cuando fue las movilizaciones del 1 de diciembre, así fue asesinado nuestro compañero Cuy Kendall y Uriel perdió un ojo de esa manera. Ahora pues se está aplicando de manera masiva, ¿no? En Chile, lo que hemos visto nosotros en algunas instancias. Ahora en Israel, desde que empezó esta marcha de retorno, desde hace más de un año, se está utilizando fuego. O sea, en balas de fuego que le están disparando al estómago y a las piernas, claro, para dejar completamente lisiados a los, claro, a los palestinos. Forma, ¿no? De forma no letal, pero que... pero destructiva, ¿no? Absolutamente destructiva e irreversible para los cuerpos de la gente. De manera que ahora se ven muchos manifestantes en sillas de ruedas, ¿no? Con muletas. Claro. Y bueno, eso es algo muy fuerte que vincula ambas luchas, que la gente sigue protestando. Hay muchísimos videos de Chile de gente con 5, 7, 12 perdigones, balines en el cuerpo, ensangrentados en el suelo, y que desde el suelo o se lo están llevando en brazos y dicen que sigan luchando, que sigan combatiendo, que apenas ellos se recuperen van a volver a estar ahí y que están bien y que van a seguir luchando y que sus compañeros sigan igual. Compañeros que perdieron un ojo y a los 3 días están marchando nuevamente con un parche en el ojo y están ahí. Entonces, pero bueno. Asimismo, también un prevencionista de riesgo difundió unos lentes para obreros que son tienen una protección antibalística, que son los de la unidad medida, o sea, de la medida ANSI Z87.1, que son lentes que, bueno, acá en el comercio mexicano se pueden encontrar a 40, 50, 60 pesos. Allá en Chile están alrededor de los 1.090 pesos hasta los 4.000 pesos. Y lo que es, en plata chilena es barato. Y es muy importante que empecemos a difundir esas opciones de cuidado para que la policía no nos pueda quitar nuestra vista, no nos pueda como disminuir y dañar permanentemente y podamos seguir haciéndole frente también. Sí, aquí tenemos unos de esos en el locker, si alguien necesita. Sí, bueno, ahí solo faltaba mencionar que en México ya esta táctica con balas de fuego real se utilizó en Nochistlán en 2016, en la sangrienta represión que se dio cuando estaban las barricadas, ¿no? del movimiento magisterial. Ajá. Ahí en la sierra, en la Mixteca Alta, ¿no? En Oaxaca. Ajá. En un solo día hubo 120 heridos, según lo establece el Comité de Víctimas de Nochistlán, y más de 80 de estos heridos fueron heridos de bala, lisiados, ¿no? 11 compañeros fueron asesinados ese día. Pero bueno, el punto de todo esto es que vemos cómo estas formas de fascismo también se exportan, ¿no? Corporativamente y se va expandiendo en distintos países. Exacto. Entonces, ¿sí? ¿Sí? Otra cosa que también ha sido como se exporta el fascismo, también se exportan los métodos de resistencia. Es impresionante ver de esta primera línea que hablábamos antes, de estos capuchas encapuchados que hacen frente a la policía, cómo ha aumentado la
el trabajo colectivo, la organización, ya muchos portan escudos, muchísimos, una variedad de escudos impresionantes, desde señaléticas a pedazos de techo, bueno, a lavavajillas, y se defienden con eso y hacen una primera línea de defensa. Luego viene como una parte de atrás de artillería donde arrojan objetos contundentes a la policía, y luego, después de esa primera línea, hay un grupo de que se llaman los bomberos, que son quienes se encargan de apagar las lacrimógenas. Entonces tienen bidones con agua, con bicarbonato, meten las lacrimógenas, las sacuden y la ahogan inmediatamente. Y son técnicas que hemos visto en las protestas de Hong Kong. Y lo otro, que también ha sido muy útil, son estos láser astronómicos verdes, donde pueden generar daño ocular, y ahí le devuelve a la policía la mano. Entonces se ataca directamente a la policía con eso, molestándole la vista. Y hace poco se viralizó un video donde uno de estos helicópteros policiales, al intentar acercarse a la marcha masiva, un chingo de láser lo empezaron a apuntar y ya no podía ver absolutamente nada de lo que estaba pasando abajo. Y ese nivel organizativo está muy bello y es de un crecimiento rizomático muy potente. Sí, eso aquí lo tenemos listado, creo que el mismo 8 de noviembre. Bueno, ya para terminar este resumen, el 8 de noviembre, que fue el día 22 del levantamiento del pueblo chileno, fue un día muy, muy fuerte, ¿no? Porque fue cuando Piñera vuelve, ya por segunda vez, declara la guerra al pueblo chileno, diciendo que va a endurecer las leyes antiprotesta, ¿no? Claro. Después comentar un poco de estas. Exacto. Bueno. Anticapucha, ¿no? Antibarricada, anti... antisaqueos, que va a fortalecer los métodos de delación, es decir, como que cada persona pueda, delatar a su vecino, a alguien que vio que podría estar haciendo algún tipo de protesta, de barricada, lo que sea. Entonces está facilitando páginas donde tú puedes denunciar fácilmente y anónimamente a cualquier persona, directamente a la policía. Entonces lo que quiere generar es división en la población, y que entonces, ¿quién fue el que me delató? Fue el vecino de aquí, de allá, entonces ya no confío en mis vecinos, y así. Es la lógica del enemigo interno, muy vista, creo yo, creada en Estados Unidos y como movida, así como durante el movimiento de las Panteras Negras, quizás, no sé. Sí, bueno, y este día fue especialmente difícil, no exactamente por eso, sino porque eso causó que las fuerzas represivas del Estado causaran uno de los días más violentos, ¿no? Que se han dado en estas, pues desde que empezó este levantamiento. Exacto, le dieron total impunidad, resguardo, y dijeron que estaban respaldando el actuar de la policía en su totalidad. Entonces han sido más violentos de lo que estaban haciendo. Ya no está el ejército en las calles, pero la policía goza de mucha mayor impunidad de la que ya tenía de por sí. Y bueno, como todos sabemos, para contentar un poco a la población y hacer como que están haciendo justicia, en algún momento, con todas estas torturas y violaciones a los derechos humanos, van a hacer que van a apresar a 10, 12 policías y de los cargos más bajos, y con eso van a hacer como que en realidad no están dejando que la policía actúe libremente y todo, pero de los cargos altos, como han hecho siempre, los van a tener a todos resguardados, siendo que ellos son los que dan las órdenes de torturar, matar, violentar, claro, disparar directamente al cuerpo de menores de edad, tercera edad, en fin. Sí, bueno, y aquí nos anotan que de ese día proviene un video en el que se ve a uno de los pacos usando a un niño de 13 años como escudo humano mientras dispara. Claro. Ese no lo vi yo, no sé si tú... Sí. Bueno, a mí me recuerda mucho a Palestina, que es muy típico de... Claro. No, el ejército israelita y, bueno, la Escuela de las Américas, que fue la principal gestadora de las dictaduras en Sudamérica y, bueno, en Latinoamérica, sigue funcionando hasta el día de hoy y sigue enseñándole a las policías cómo reprimir, cómo violentar, cómo torturar, cómo infiltrarse, y los resultados de lo que vemos ahora con todos estos centros de torturas ilegales. Pero sí, bueno, ese es justo ya el último tema. Vamos a apurarnos un poco ya que se hizo tarde para cerrar el programa y dejamos la música al final. Ajá. Estábamos ya en la plática antes del programa viendo que los tres formas más graves, ¿no? De estas violaciones extremas a los derechos humanos son
son pues una, son estos centros de tortura de los que nos vas a platicar ahorita. Ajá. También tenemos en el caso de la violencia o las formas de tortura sexual, la última cifra que recibimos de los medios libres fueron 93 mujeres con denuncias verificadas, casos de violación, de tocamientos, de que las obligan a hacer sentadillas desnudas, ¿no? Ajá. Pues tortura sexual. Ajá. Y hay otro gran tema, ¿no? El más terrible de todos tal vez, que es las desapariciones contra gente que vive en la calle. Uh-huh. Y el caso, ¿no? Que es el emblemático, ¿no? El de la compañera Mimo que apareció asesinada. Uh-huh. Bueno, estos casos son de orden sistemático. Durante el toque de queda incrementaron muchísimo. Es terrible ver cómo hay muchísimos videos de gente en situación de calle denunciando la violencia que sufren en las noches. El primero de estos casos es de esta mujer que vivía en la calle, sin embargo era muy querida en su barrio, allá en la zona de Pedro Aguirre Cerda, y de que es detenida por la policía y luego... Y hay testigos, ¿no?, de la detención. Exacto, hay testigos de la detención y luego aparece en un terreno eriazo, ella colgada y, en el mismo video se puede apreciar cómo la policía está en una de las esquinas del sector y sabe que está ahí. Y lo más terrible de todo es de que cuando ya se hace la autopsia del cuerpo, se presenta que sufrió violencia sexual, fue violada también. Entonces, eso no sabía tampoco. Ese es uno de los casos como de violencia como a la gente en situación de calle, como más terrible y como más sabido. Pero también hay muchísimos casos donde no se sabe realmente lo que está pasando con ellos, porque no tienen familia necesariamente que pueda como respaldar sus desapariciones, la violencia que sufren. Pero hay muchos videos que muestran cómo les dislocan partes del cuerpo, terminan con las rodillas fuera de su eje, terminan, los balean, los patean en el suelo, y cuando ellos se están desangrando, cuando tienen los balines en el cuerpo, no tienen ninguna otra forma más de cauterizar las heridas que ocupar las colillas de cigarro encendidas y así quemarse las heridas para dejar de sangrar. Entonces, es una de las situaciones más delicadas de toda esta violencia policial y militar. Sí, ya que está pues este trasfondo ideológico, ¿no?, de limpieza étnica, ¿no?, de una violencia profundamente racista, ¿no?, extremadamente fascista, en la que consideran que no son humanos, ¿no?, o sea, por esa forma de actuar. Es lo único que podemos imaginar que pasa por sus cabezas. El otro tema eran los centros de tortura, ¿no?, que se empezaron a descubrir en... El primerísimo que se descubrió fue el del... cuando ustedes ven los videos virales de la marcha más masiva de la historia de Chile, de 1.300.000 personas, se puede ver que hay una pequeña parte de ahí, que hay un agujero donde no hay nadie. Es la única parte que resalta porque no hay nadie. En esa parte es donde está la entrada del metro Baquedano, que es el metro principal de Santiago. En ese metro, que tiene muchos túneles, ramificaciones por dentro, es muy grande por debajo, se denunció que una persona denunció que estaba siendo torturada, logró avisar que estaba siendo torturada en esas inmediaciones, se le liberó gracias a la intervención de la Cruz Roja. Y denunció que había gente que estaba colgada de las manos y que estaba siendo golpeada, que era desnudada, que se le echaba agua fría y, en fin, diferentes métodos de tortura. Y en algún momento llega la fiscalía al lugar, pero ese lugar, que es precisamente una parte del metro de un acceso secreto, que no tiene cámaras que lo registran, se logra ver que... ya no estaban los cuerpos, ya no estaba la gente, ya no estaba la policía ahí, pero sin embargo sí estaba todo lo que él describía, latas de metal donde tenían donde se apoyaban las personas y estas esposas plásticas que ocupa la policía hoy en día, cortadas, tiradas en el suelo, por lo que
la misma fiscalía declara que son muy verídicas las declaraciones. Sin embargo, eso fue ya hace una semana y media cuando se descubre esto. Se habla de que hay muchísimos centros de detención y tortura, pero hace poco salió un testimonio muy fuerte de un trabajador de la zona de Antofagasta, si no me equivoco, sino Calama, pero de la zona desértica norte de Chile, donde él declara que a las 5 de la mañana llega una camioneta policial, una camioneta de civil, pero con policía en su interior. Le piden su registro, o sea, su cédula de identidad, y se bajan, lo toman detenido, lo meten dentro de la camioneta, le ponen un saco en la cabeza, cosa que no pueda ver dónde va, y se lo llevan esposado, y dice que avanza media hora en dirección a lo que él cree por la carretera, por lo tanto al desierto, y de repente llega a una casa que tiene militares, policía de investigaciones, pacos, carabineros, dígase, y civiles, y que puede escuchar el grito de mujeres que están siendo torturadas, y se escucha claramente cómo se les pasa corriente, que es una técnica ocupada por la escuela de la dictadura, ¿no? La escuela de las Américas, y ocupada muchísimo en dictadura, donde se les pasaba corriente en los genitales a las personas. Y en toda Latinoamérica, ¿no? Exactamente, precisamente porque es una técnica difundida por la Escuela de las Américas, esta escuela militar estadounidense. Bueno, la cosa es que a este muchacho, que es estudiante y trabajador, lo meten en alguna sala, y en esta sala le ingresan agujas le clavan agujas debajo de las uñas, y desde una esquina de la uña le deslizan la aguja, rompiéndole todo lo que está debajo de la uña hasta el otro extremo. Estas torturas, él ahí muestra sus manos ensangrentadas y, en fin, en una zona muy sensible. Van acompañadas de preguntas donde se le pide que informe sobre, nuevamente, aquí quiero volver sobre la importancia de lo estudiantil, de lo educativo y del miedo que le tienen estos gobiernos neoliberales a estos grupos docentes y estudiantiles. Se pide nombres de los dirigentes estudiantiles y en qué partidos o agrupaciones militan o trabajan. El muchacho él dice que no sabe nada, el asunto es que no declara nada, no acusa a nadie, y finalmente la policía, por alguna extraña razón, lo vuelve a tapar y lo devuelve a la ciudad a horas de la madrugada del día siguiente, si no me equivoco, o horas después, no recuerdo. Y cuando él lo arrojan de la camioneta, a un vendado, le dicen que tiene 10 segundos para correr. Hacen sonar sus pistolas de que le van a disparar. Él empieza a correr, y cuando escucha que ya el motor de la camioneta se aleja, se saca la venda, mira hacia atrás, y es una camioneta de el GOPE, el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía de Carabineros, y desde ahí ya rompe en llanto y ya está libre y le pide ayuda a gente y ya va con su familia, y luego hace su declaración formal en el Instituto Nacional de Derechos Humanos y hace su denuncia de violación y tortura. Y bueno, pasa por un médico, y cuando va al médico hay un policía ahí, y el médico se ve obligado a escribir que él no recibió torturas, que él no encontró tortura, más que un par de golpes leves y así. En fin, ahora se sabe que hay un centro de torturas más en medio del desierto, y no se sabe dónde está, cuánta gente hay allá adentro, pero se sabe que hay mucha gente desaparecida. Entonces, muy probablemente mucha de esta gente está en estos distintos centros de torturas, que quizás dónde están repartidos en todo el país. Bueno, para pasar a las conclusiones, yo creo que podemos decir que este programa que preparamos, esta narración, ¿no?, de terror de las que, pues, está claro, son crímenes de lesa humanidad de parte del gobierno de Piñera en concertación con el gobierno de los Estados Unidos y su caudillo Trump. Todo este programa, pues, ha sido un argumento para mostrar, ¿no?, de cuáles son las razones ineludibles de que, pues, debe de renunciar el presidente, y debe haber un proceso constituyente que asegure que estas cosas ya no puedan pasar en Chile.
Sin embargo, pues estamos viendo que no se echa para atrás Piñera, pero ahora nos encontramos en el paro nacional, ¿no? Entonces, ningún fascismo sobrevive el paro nacional, entonces esperamos que en estos días caiga por fin Piñera. Claro. Bueno, hay un apoyo importantísimo. Chile es una gran franja de tierra, pero también es una gran franja de mar, y el trabajo de los portuarios y los sindicatos portuarios es fundamental en todas estas movilizaciones. Desde básicamente el segundo o tercer día, una cosa así, dan su apoyo total y paralizan los 20 puertos principales de Chile. Un movimiento ejemplar dentro de los trabajadores chilenos organizados. Y bueno, ahora se sumó el grupo minero, que es muy fuerte, muy importante, que no se había logrado sumar antes. Y bueno, para qué decir, profesores, estudiantes, trabajadores del transporte, ya dentro del mismo Santiago y de otros sistemas de transporte, algo que es histórico, los camioneros, que siempre han, para el 73 fueron, sus dirigentes fueron pagados por la CIA y se dedicaban a desabastecer Chile para perjudicar al gobierno de Allende, ahora están paralizando con la gente, cortando la calle, peleando contra los impuestos de la carretera, y así es muy transversal el movimiento. Los futbolistas, una cosa impresionante, muchas veces despolitizados, ahora no, están diciendo que ellos no quieren volver al campeonato porque entienden que volver al campeonato sería solamente para ¿cómo se llama? Distraer sobre esta lucha y este momento social e histórico tan importante que está pasando Chile. Entonces, es realmente impresionante lo transversal, el apoyo transversal que ha tenido este, cómo es un pueblo organizado y no, sin caudillos, sin cabecillas, pero al mismo tiempo unificado en su rabia contra un sistema que le ha tocado sufrir a toda la gente de las distintas aristas que tiene esto, la violencia neoliberal. Bueno, ya para cerrar este programa, ¿algún último mensaje que quieras enviar? ¿Alguna convocatoria? Bueno, saludar todas las organizaciones territoriales que se están dando, el nivel de asamblea impresionante, rechazar esta última postura que tomó Piñera de intentar acaparar el movimiento una vez más y decir cómo hablar del Congreso Constituyente, es decir, de que este cambio constitucional, que ya no puede decirle que no, entonces lo que está haciendo es de que los parlamentarios se hagan cargo de este cambio constitucional y que luego el pueblo ratifique o no. Cuando en realidad se están dando asambleas constituyentes en los distintos territorios y se está hablando de eso, bueno, están estos cabildos ciudadanos también, pero principalmente eso, la organización barrial es lo que va a cambiar todo esto, el apaño entre vecino y vecina, la olla popular, ¿no? Exacto, todas estas ollas comunes que se están dando en los territorios, los conversatorios, las discusiones, todos estos trabajos colectivos para proteger los territorios, eso es lo que se debe fomentar. Y eso es algo en lo que nunca se va a tener una infiltración de la policía, porque la policía jamás se va a poder meter en los barrios a discutir, pensar, reflexionar, a compartir, a escucharse entre los vecinos. Y eso es algo que precisamente es lo más fuerte, y que recordar que esto es irreversible. Había un cambio de conciencia impresionante en Chile y se tiene que seguir trabajando en ese sendero. Un saludo a toda la gente que hace este trabajo de hormiga de la educación popular y que dedica buena parte de sus días, sobre todo ahora, a la solidaridad, ocupar sus oficios en función de este beneficio comunitario y popular. Bueno, yo creo que con eso podemos ya cerrar este programa. Yo de mi parte solo quiero enviarle un abrazo muy fuerte, ¿no?, a nuestros hermanos y hermanas que están peleando allá en Chile, a nuestros compas, y pues que sepan que estamos siempre con ustedes y que acabamos a seguir. Y bueno, un saludo a toda Latinoamérica también, una parte muy importante. Si no trabajamos, si no sabemos la historia, lo que está pasando en nuestros países vecinos,
es muy difícil que tengamos el apoyo entre nosotros mismos a la interna. Es muy importante que tengamos ese conocimiento de qué está pasando con nuestros compañeros colombianos, mexicanos, hondureños, argentinos, en fin, que estemos al tanto de lo que está sucediendo en Ecuador, en Bolivia, en Haití, en fin. Es muy importante esa solidaridad internacional y, bueno, de clase. Y un saludo y que sigamos organizándonos, informándonos, autoformándonos y a estos espacios de resistencia también. Así que muchas gracias, Mateo. Pues que viva la patria grande. Gracias por venir, compañero. Ahora, bueno, estábamos en Desde la Tormenta, aquí en Radio Zapote. Ahora los vamos a dejar con unas cuantas rolas, en lo que nos vamos retirando rápidamente. ¿Qué canción habías puesto para el final, compadre? Esa de Pablo Milanés, bonita y muy atingente a lo que está pasando. La clásica. Bueno, los dejamos con un clásico y luego vamos a dejar un pequeño mix de canciones adecuadas para todo esto y nos vemos en el siguiente programa donde nos vamos a enfocar en el pueblo mapuche. Muchas gracias, compas, por escucharnos. La única canción que me ha salido en 10 minutos se la dediqué en breves momentos después de enterarme de la muerte de Miguel Enríquez. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue en Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada. Me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos. Evocaré en un cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé de las primeras balas, más temprano que tarde, sin reposo. Retornarán los libros, las canciones, que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda, cantará con sus amigos nuevos, y ese canto será el canto del sueño a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, en una hermosa plaza liberada, y te tendré a llorar por los ausentes. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, en una hermosa plaza liberada, que te tendrá a llorar por los ausentes. Thank you.
Yo quisiera decirles, recordando a Lautaro y al valiente Rodríguez, hoy que todos nos venden, muy justo es rebelarnos. Aunque nos descuarticen al medio de la plaza, aquellos que bendicen la propiedad privada, nuestra tierra nos llama, canto de barricadas, y aunque no quede nada, al fin iremos dignos a vivir caminando, jamás arrodillados, con toda nuestra historia, contra los desgraciados, fuerzas acumulando, que el amor es más fuerte que el odio adquirido, a colorear las calles y correr con los perros, ladrando de cariño, nuestra tierra nos llama, le heredarán los niños, los muertos nos dan alas para elevar el alma. Amados enemigos, perderán la palabra, se partirá la tierra, el oro valdrá nada. Cambiemos portaaviones por panes y frazadas antes que esta gran olla haga capunta taplan y nos demos con todo entre llantos de guagua para empezar de nuevo a cruzar las miradas al necesario juego de la verdad dudada al mundo repartido y sin vaca sagrada. Nuestra tierra nos llama, le heredarán los niños, nuestra tierra nos llama, le heredarán los niños, nuestra tierra nos llama, le heredarán los niños, los muertos nos dan alas para elevar el alma. Shoot. Montando la carta de araña y con la vereda. Chau, chau, que en cualquier momento está guapuna. Siempre que pinta tu como te lo gusta el lugar. Y empieza a aparecer la primera cabuza. Cabros del nuevo sistema afectado. Desatando su rabia contra los perros maestrados. Los perkines del estado. Esto fue con reguleado. Todos estamos vestidos de negro entero. Pa' que narcoflite, hardcore y rapero. Camoteando bien certero. Con rabia por pequeño. Subversivo anarquista que quema tu bandera. Político Chile y tú a la frontera. Del piso van saliendo los mantos feando de camote. Pa' cambiar esta agua puro camotazo. Si conche tu madre, camotear es un placer. Va a tener con la pena dividiendo a los del poder. No quieren perder, no quieren perecer. Mi baño en la oscuridad, mi maldita identidad. Siento lo mismo con color de maldad. Es la fuerza del pueblo con capucha que reclama. Somos tercer mundista, parte de la raza humana. Exigimos liberación de todos los presos de la cana. Escucha a la ayuda, está sonando la alarma. Desde los semáforos que en la ciudad se desarma. Subversivo contra Marco, demostrando su violencia. Hijo de dictadura, nacidos en decadencia. Pintando a la policía de verde, amarillo y rojo. Pero a sus dos pagos se le caen los de ojo. Como de la pata, aquí se queda cojo. Es mi maldito rojo, del sistema culio. Ojo una banda, se quema de una nueva barricada. Pronto nuestra cantada y tu polifa superada. Introducir algo de juventud salvaje, ya no aguanta más. Guerra social, a capital. Juventud salvaje en todos lados. Recuperando la calle que nos han robado. Juventud salvaje, ya no aguanta más. Guerra social, a capital. Juventud salvaje en todos lados. Recuperando la calle que nos han robado. El orden establecido y el mundo se volverá aún. Vamos a quemar el capital y volver al trueque. Vamos a quemar a los fallos y a su piñón. Que trepe, pero muchos conseguimos individualmente. Todos estamos unidos contra la bestia nuevamente. Atención, aquí no hay ningún comandante. Piquete, cabullado, pobladores valientes. Todo contra el sistema culiado inconsciente. Quemar la empresa y la empresa que no miente. La calle no tiene dueño, no tiene control. En toda la ciudad, mensaje con el sol. Vamos a quemar el mundo, que nadie vista bien. Vamos a sacar la comida y llenar nuestro almacén. Recuerda que esta lucha es contra el sistema. Quemar el capital, este es nuestro lo vamos a cambiar. La cosa por la buena, por la mala. Aunque no amenocen, aunque ya verán la bala. Que chapa la bacha, tu general. General, si no servirá de algo, obviamente. Resulta tener tiempo de avanzar en la mente. Porque no queremos paz,
destino a la victoria. Recuerda que es el pueblo quien escribe la historia. Lanzamos vida porque tenemos de rileo. Dio una nueva marcha, un nuevo episodio de experiencia. Para esta juventud, vender al rico hijo de puta, eso es de virtud. Que el pueblo hace la polca más de calle. Vamos a escabucharnos y a tomarnos ya la calle. Juventud se va, ya no aguanta más. Guerra social, a capital. Juventud se va en todos lados, recuperando la calle que nos han robado. Juventud se va, ya no aguanta más. Guerra social, a capital. Juventud se va en todos lados, recuperando la calle que nos han robado. La violencia es el sistema y nosotros lo combatimos. Mostraron realmente lo que está pasando con los militares que están reprimiendo a la gente que está caceroleando pacíficamente. Paco, me sacaron la chucha, me agarraron al humazo y así me dejaron. A usted también le falta el nombre. A ti también te falta el nombre. Yeah.
atrás. Y que lo sepan, dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. Que se les grabe profundamente. No tengo otra alternativa. Solo acribillándome a balazos podrán impedirme voluntad de hacer cumplir el programa del pueblo. Plaza liberada, me detendrá a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en un cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Y unido al que hizo que Churipo, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas. Más vendrá lo que tarde sin reposo, retornarán los libros, más canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Cantará con sus amigos nuevos y ese canto será el canto del suelo de una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Nadie se suicida en una comisaría, yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría. Los cuerpos hablan, no flotan río arriba. Nadie se suicida en una comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría. Donde no hay poder, hay vida. Me sacó el pasaporte. Me llevó un cuarto aparte, preguntó qué hacía, dije que era cantante, me pidió que demuestre, quería que cante, abrí grande la boca, mostrando los dientes, me exigió que respete, dijo calabozo, y en una libreta escribía mi nombre, me dijo usted parece, prototipo de puta, sudamericanas, paradas en la ruta, mientras tanto en mi casa. Fiesta de disfraces, baila sentada, la muerte a la mesa, la tierra nos traga, no se desaparece, nadie nace 13,
te firman, que nadie te siga. Las trabas migrantes van haciendo fila, buscando la ruta que las asesina. Que nadie salga, que nadie grite, que nadie venda para vivir vida. Que no mire el hambre que se reparte, ahora más tarde y todos los días. Del otro lado de las orillas, la tele cuenta cómo es la movida. El vecino decidiendo que vale mejor que vaya y que me mantenga por vos. Mendoza, La Plata o Constitución, más tecnología hacia el mundo mejor. Más que GPS, más miedo y control, patrulla tu vida para tu confort. Que sigo operando por las autopistas, el más mataguacho te tiene en la mira. Mide tus costillas, te ponen cuclillas, como la ficción en tu cara gatilla. Que caiga la lluvia sobre la casa, que esté más lejos, que se derrame esta peste. Glifosato desde el techo, solamente encima de todas las villas. Te saluda el mundo de choque profundo. Lacrimógena batalla, piedrazos a los cascos. Primero me da pena, después me da asco. Te llenamos la plaza, bajamos en Pasco. Limón y agua en contra de este fiasco. Oh, okay.